ritmo sabroso que yo inventé. Si estás sentado te pones de pie con un bombillo, te va a prender. Si no te gusta te vas a la vecina, ya la avisé que traiga una, que traiga 10, que vengan todas, que cabe 100, 50 paradas y 50 de pie. Ay, que te voy a poner a mover los pies. Yo sé que a ti sí te va a gustar cuando comience a no parar. Esto está bueno, te va a gozar, no pierdas tiempo, ya la vecina me confirmó. Empiecen a caer los fans, así me gusta. Tú sabes que a mí me encanta apoyar la gente, y más cuando yo le tengo aprecio. Tú sabes que yo le tengo mucho aprecio a tu hermano, tengo un tiempo ya conociéndolo, y particularmente de lo que puedan decir otras personas, a mí me encanta cómo tú cantas. Muchos de Somos Latinos VIP, esto no estaba previsto, miren cómo yo ando en tenis y todo, pero, ¿verdad? Al Fader sabe, Fader, ya me enfríe contigo, estoy fría. ¿Todavía? Todavía. Ah, pero ven aquí, ¿qué yo voy a hacer? Yo he hecho algo. Tú vas a tener que ir ahí, güey, de rodillas. Yo he hecho algo. ¿Qué te parece si tú deleitas a toda nuestra gente que está a través de Dominican George TV? Él es Ravel, el tipo, un gran representante de nuestro merengue en la República Dominicana, clásico, que todavía está vigente. Así es que vamos a escucharte cantar en nuestro programa algo nuevo. Oh, chinche, tiene la gente en el chat. A ellos que le importa lo que tenemos tú y yo. Eso es tuyo y mío. La gente sacando. Oye, Nandi, que cuñada y todo. Oh. Ay, Padre Eterno, no, en el chat estaban encendidos ahí diciendo que ellos somos novios y todo eso. No, es que si somos que eso, que nada. Entonces, más a la gente no le importa. Porque yo no me escucho. Esto, oye, está saliendo el micrófono, dice ahora, por favor. Óigame, hay un complot aquí, súbame esto. Ok, ok. Se está oyendo, ok. Isaura Hernández de visita, que yo dije, porque Isaura, aparte de que buena moza, elegante y todo, media chismosa. Ella no, ella llegó tarde y estaba diciendo que estaba escuchando lo que dije en el show, que a qué venía Isaura. ¿A qué tú viniste para acá? ¿Por qué tú te antojaste de venir para acá? Primero a saludar a toda mi gente, segundo a hablar de mi proyecto, que vengo muy pronto por Dominican George TV. Bye. Vengo muy pronto por aquí y a eso, si algún problema tú tienes con que yo haya venido, ¿te molesta? No, mi amor, ojalá Dios, ven todos los sábados. Ay, pero... ay, ay. Óyeme, hasta la foto la puso en la página de internet, por las cuales, señores, yo fui a la casa de él un día, compartí con toda su familia y yo me robé unas cuantas peras y hasta eso lo puso en todas las páginas de internet. Y una colección de botellitas que tengo, se cogió, yo que no de botellas, se cogió una de las botellas y se la tomó completita. La tengo en mi casa, ah, de Grand Manier. Grand Manier. Ay, la botella pequeña de Grand Manier, es mi licor preferido. Thank you.